bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal de Seguí la Moda. Estamos en el especial para principiantes y hoy vamos a aprender en particular cómo aplicar el corrector de ojos. Lo primero que vamos a hacer es con el palito del corrector realizar una V corta que recorra por debajo de la ojera y la vamos a completar en su totalidad. Luego con pequeños golpecitos sobre la piel lo vamos a ir esparciendo con un pincelito. La idea es lograr que queden la menor cantidad de líneas posibles y que se funda lo más posible el corrector con la piel. Podemos extender el corrector también a los párpados. Del otro lado vamos a repetir lo mismo con la V corta por debajo de la línea de las ojeras. Y esta vez lo estoy haciendo con pequeños golpecitos con el dedo por si no tienen en su casa uno de esos pinceles. El efecto es más o menos el mismo y la idea es esfumar el corrector lo más posible y extenderlo a los párpados con pequeños golpecitos. Luego, si tenemos algunas rojeces, granitos, puntitos negros, algunas marcas en la piel que no nos gustan, también podemos marcarlas con el corrector. Lo que va a hacer es unificar el tono de la piel y prepararla antes de aplicar una base. También la podemos esfumar con pequeños toquecitos del dedo o hacerlo con un pincel. Eso como ustedes prefieran. Nos lleva un tiempo hacer esto porque hay que fundirlo lo más posible con la piel para que pase desapercibido. Y listo, terminado. Aplicamos el corrector. Ya pueden probarlo en casa. Bueno, chicas, espero que les haya resultado útil este pequeño videito. No olviden suscribirse si todavía no lo hicieron. Dejen un me gusta y un comentario aquí debajo si les gustaría aprender alguna otra cosa en particular de maquillaje. Y nos vemos en el próximo la semana que viene. Adiós.